Mis queridos Icers, sean bienvenidos de nuevo a la guía más completa acerca del patinaje en español. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. Para los que son nuevos, muchas gracias por unirse. Les recomiendo que se suscriban y le den click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video acerca de patinaje. Y también se puedan unir a nuestros en vivos, que ahorita los estamos haciendo cada 2 semanas, los días miércoles a las 7 de la noche, hora de México. Es probable que en alguna ocasión ustedes se hayan preguntado por qué hay ciertos elementos prohibidos en el patinaje artístico sobre hielo. Algunos porque son peligrosos y algunos tienen otra razón de ser. Si te preguntas por qué, aunque son prohibidos, todavía logras ver estos elementos en algunos videos y en algunos eventos, pues quédate a ver este video. Antes de empezar, me gustaría explicar qué son los elementos prohibidos. Son elementos que no veremos en una competencia oficial, aunque no quiere decir que nunca los vamos a ver en otros eventos. Si llegáramos a verlos, seguramente se incurriría en una deducción o una amonestación. Además de que bajo el sistema de puntos que se maneja en el patinaje hoy en día, los elementos no contemplados en el manual de la ISU tampoco generan puntos, como pudiera haber sucedido en épocas previas al Sistema Internacional de Jueceo o IJS. Estos elementos han pasado de la infamia por distintas razones y el día de hoy iremos uno por uno. Número 1. Headbanger. Si ustedes se la han pasado viendo videos de accidentes en el patinaje, seguro no les sorprende que la mayoría de los elementos prohibidos debido a su riesgo los encontramos en la disciplina de parejas. De hecho, muchos de los accidentes más gráficos los pueden encontrar en ella debido a las acrobacias que normalmente son requeridas en este rubro para la competición. Entonces, dudo que les sorprenda que el headbanger es un elemento prohibido durante la competición, ya que involucra que un miembro de la pareja pase un riesgo considerable de una contusión, porque no solo se pone a la pareja de cara al hielo, sino que también se altera la altura para darle más peligrosidad y que sea más impresionante. Un fallo de cálculo puede resultar un desastre. Eso no evita que sea una acrobacia aclamada por el público y no es extraño verlo en shows y galas. Número 2. Cargadas sin manos. De nuevo, viene la categoría de parejas a hacer una aparición estelar entre los elementos prohibidos. Este es cargar al compañero sin manos, es decir, que se apoye en la cabeza u hombros de su pareja. De nuevo, por haber demasiado riesgo involucrado, la ISU la ha integrado a su lista de elementos prohibidos y aquí podemos ver cómo a Valentina Markey y a Ondrej Otarek les encantaba retar todas estas reglas durante las galas. Número 3. Backflip. Por excelencia, el elemento prohibido en el patinaje individual. Consiste en un salto acrobático que en español le llamaríamos mortal hacia atrás. Este es el elemento realizado una sola vez de manera legal, cuando en los Juegos Olímpicos de 1976 se realizará por primera vez por Terry Kubica, quien ganó medalla de oro causando gran controversia por el uso del famoso backflip. Pero esta no sería la última vez que se vería el controversial movimiento en unos Juegos Olímpicos. En Nagano, 1998, Surya Bonaly, al considerar que no tenía posibilidad para los primeros lugares, ya que sus saltos no fueron muy buenos ese día, decidió hacer un backflip para despedirse del público que siempre la había apoyado. No solo eso, sino que lo aterrizó en una sola pierna. Hoy en día, solo 4 mujeres en el mundo han podido hacer este movimiento. ¿Tú te atreverías?
Número 4. Uso de utilería. Mientras existen disciplinas como la gimnasia rítmica, donde hay diferentes elementos de por medio, el contenido técnico con el que tienen que cumplir los patinadores no permiten que usen utilería de forma segura durante una competencia. Lo cual es una lástima, porque cuando se utiliza bien, logramos resultados muy vistosos y fantásticos de presenciar. Es por eso que el uso de estos elementos también se ve muy seguido en galas y otro tipo de eventos. A mí, en lo personal, hay una razón en específico por la que no me encanta que los patinadores usen props. Y esa es que aún no hemos diseñado cómo los puedan sacar del hielo graciosamente y no se queden ahí tirados en medio de ¡recógelo, recógelo! ¡Alguien se va a caer con eso! ¡Pero sigue ahí! ¿A ti también te causa esta angustia terrible? Número 5. Vestuarios inapropiados. Katharina Witt escandalizó a muchas audiencias con su trajecito sin falda en los Juegos Olímpicos y luego se impusieron algunas reglas acerca del vestuario. Sin embargo, estos ya no requieren usar faldas de manera obligatoria a menos que hagas danza en hielo. En general, aunque no van a dejar al patinador sin entrar al hielo, sí le harán una deducción de un punto al respecto. Parece ser que la ISU tiene problemas con demasiado mesh simulando desnudez, cortes de tela extraños y transparencias, como le pasó a Adam Rippon hace un par de temporadas. ¿Crees que eso es exagerado? Pues no vas a creer la prohibición más impresionante en todo el patinaje justo a continuación. Número 6. Acostarse sobre el hielo. Una tendencia muy de moda en la década de los 80s era acostarse sobre el hielo, ya sea para comenzar o terminar una rutina. Probablemente porque suele impresionar mucho a la audiencia. ¡Ay, mi hijita! Pero mira, la niña está acostada en el hielo. ¡No tendrá frío! Sin embargo, y justamente, los jueces decidieron prohibirlo ya que no es un movimiento ni se está patinando como tal. Como suele pasar con las otras prohibiciones, esto es algo que vemos mucho en las galas de patinaje y otro tipo de espectáculos. ¿Y tú qué opinas? ¿Te han parecido exageradas las prohibiciones en las competencias de patinaje? Si es así, déjamelo en los comentarios. Y bueno, mis queridos Icers, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo layout. Tenemos también nueva camarita, el micrófono que ya lo tenía conmigo, pero decidí que podría ser un buen compañero de aventuras para estos videos. No se les olvide seguirme en redes sociales porque ahí seguimos las noticias del patinaje día con día y miren que vaya que están cambiando y que están ardiendo. Entonces no se les olvide seguirme por allá. También, si les gustaría apoyar al canal, compartan este video en sus redes sociales. Y si les gustaría apoyar aún más al canal, pueden hacer una donación a través de PayPal, Patreon o Ko-fi. Y bueno, mis queridos Icers, por favor, no bajen la guardia, síganse cuidando. Esto no se termina hasta que todos tengamos una vacuna. Entonces, vayamos con calma, seamos cautelosos. Yo les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Muah!